da liga y hasta el momento cuatro equipos comandan la clasificación con 25 puntos empatados. Caja Madrid, Caja de Huelva, Chiria e Basket Andorra. Con 23, los hombres que serán protagonistas en esta jornada. Huber de Murcia, Obradoiro, y ahí tenían alineación de equipo que adestra Pirulo Fernández. Chema Solsona, Francisco Solsona, Valentín Baeza, José Luis Modrego, Carlos Uzal, Chicho Herranz, Carlos Suárez, Jordi Morella, Paco Dosaula, el americano Peter Anger. Baixas no Obradoiro, xa sabidas de Pepe Colís, que leva inactivo tres xornadas, e tamén a de José Luis Criado, o pívot madrileño do Obradoiro, que se lesionou hai uns días na disputa do partido da final da Copa de Deputación diante do Dicken Brogan. E aí teñen os homes do Cúber de Murcia: Quique Azcón, Emilio Nicolau, Miguel Abarca, Miguel Abarca, xogador que ano pasado pertenció ao Obradoiro, Javier Davalillo, Adolfo Fernández, Ernesto Fernández, Martín de Francisco, que non está presente, será baixa do equipo de Felipe Cuello, e así como os dous arxentinos, Esteban Pérez, que ocupa praza de oriundo, e Rubén Escolari, un pivo de 2'07, que ocupa praza de estranxeiro. Equipo, como decimos, adestrado por Felipe Cuello, a pesar de que a temporada foi iniciada polo xoven Francisco García. Agora mismo Felipe Cuello, que realizaba, que exercía funcións de manager xeral do básquet Huber, e o que ocupa as tarefas de director, de máximo responsable técnico. Os árbitros, aí os teñen vostedes: Salguero, do Colexio Catalán, e Guillén, do Colexio Madrileño. Elexida polo Colexio Arbitral Español para dirixir este partido, que sin dúbida é un dos máis destacados desta 15ª xornada do Campeonato Nacional de Primeira B. E sin dúbida hai que reseñar tamén as sorpresas do día de onte, cando vemos xa os cinco iniciais. Polo Obradoiro estarán Popocho Modrego, Paco Solsona, Paco Dosaula, Valentín Baiza e Vítor Ángel, no Huber de Murcia, Quique Azcón, JJ Davalillo, Esteban Pérez, Emilio Nicolau e Rubén Escolari. Dicíamos que onte hubo, sin dúbida, sorpresas nesta xornada, como pode ser a derrota do Caja Madrid na propia cancha diante dos Sirius por 60 puntos a 67, ou tamén esa vitoria do Atlético de Madrid diante do Llíria por 83-82. En consecuencia, algo que responda a ese calificativo de pequeno atasco que se está produciendo na primeira división. O que gane ese entre Obradoiro e Cúber será tamén un dos equipos que forme parte dese quinteto, que estará empatado a 25 puntos nas primeiras posicións. Todo preparado, todo disposto xa en Santa Isabel para que principio o partido. Aí teñen os dous quintetos iniciais, aproximadamente 600 espectadores no pabellón dos deportes de Santa Isabel, e os homens que van a saltar: Rubén Escolari e Peter Anger. O árbitro principal, o señor Salguero. A pelota que va a ir arriba de un momento a otro. Ahí está el salto inicial. Y el primero balón para Popocho Modrego. Quería combinarse con Valentín Baeza. Recupera equipo murciano. Quique Azcón para JJ Davalillo. La canasta de JJ Davalillo. Primero dos puntos para Huber de Murcia. Peter Anger, marcado por Emilio Nicolau. Paco Sosora emparellado con JJ Davalillo. E hai falta personal en ataque de Popocho Modrego sobre Quique Azcón. E a primeira falta personal de Popocho Modrego sobre ese pequeno base do equipo murciano, Quique Azcón, 1,67 m. Con Rubén Escolari, Esteban Pérez para Rubén Escolari, e a canasta de Rubén Escolari. Este pivo de 23 anos, 2,07 m, arxentino de nacemento. É un home que se xogou coa selección sudamericana en máis de 40 ocasións. Un home que tiña contrato hasta este mes de decembro, pero que vai continuar, segundo nos confirmaba Felipe Coello, director ou adestrador do equipo murciano, ata final da temporada. Atención a esa pelota que roubou o equipo do Huber. E hai falta personal de Valentín Baeza sobre Esteban Pérez. 4-0 vencendo o Huber de Murcia nestes primeiros compases do partido. Primeiro minuto disputado e a primeira falta personal para Valentín Baeza. Un cándica importante hoxe, o problema de altura será para o Obradoiro. Lembramos a ausencia de José Luis Criado. En consecuencia, tan só Peter Anger e Valentín Baeza, o igual que Paco Dosaula, poderán aportar os centímetros necesarios. Atención a primeira canasta, aí está do Obradoiro por mediación de Paco Dosaula, que reduce as diferencias despois dese parcial inicial de 6-0. JJ Davalillo con Emilio Nicolau. Aí está Quique Azcón, se vai Quique Azcón,
Hubo falta personal de Popocho Modrego. A segunda falta personal, ahí tenemos ustedes el número 7 de Obradoiro. Segunda falta personal, segunda infracción de José Luis Modrego. Vais a sacar de banda Emilio Nicolau. Un hombre que actúa de 4, veterano ya, 30 años. Jogando para aquí Cascón, este con Davalillo, exjogador do Caja Bilbao. Ahí está Rubén Escolari, marcado por Valentín Baeza. De nuevo Rubén Escolari. E a pelota que entra. 2-8 a prol do Cúber. Marcando xogada Popocho Modrego. Defensa individual no Cúber de Murcia. Ahí está Valentín Baeza. Sacando para Víctor Ánger. Se va Víctor Ánger. Asistencia para Popocho Modrego. No entra. O rebote en ataque para Víctor Ánger. E a falta personal de Rubén Escolari. Importante rebote o que capturó Víctor Ánger. Cando parecía que tiña todo a seu favor o xogador estranxeiro do Cúber de Murcia. Lanzamento adicional para Víctor Ánger, 4-8 no marcador. En canasta de Víctor Ánger, reduce a 3 a diferencia pro do Cúber de Murcia. 5-8 no marcador, 2 minutos xa de partido. Kikazcón. Onda Valillo para Rubén Escolari. Atención de 3, Esteban Pérez, lanzamiento que se queda curto, rebote en ataque para Rubén Escolari, pelota para Emilio Nicolau, lanzamiento cómodo de Nicolau, canasta. Primeros 2 puntos para Nicolau, atención a Popocho Modrego, xogada individual, pisó a línea de fondo Rubén Escolari. Va a continuar o balón en poder do Obradoiro. Que parece que ter problemas con homes altos. El equipo de Felipe Coello. Atención a Modrego. Paco dos Aula. Lanzamiento. Estaba pisando a línea de 3. Rebote finalmente a mans de Kik Azcón. Transición urgente de Azcón. Quería pasar a Esteban Pérez. Meteo P. Paco dos Aula. Balón de banda para Cúber de Murcia. 5-10 de marcador. 5 puntos en arriba. O Cúber de Murcia. Sacará Nicolau para Esteban Pérez. Emparellado con dos Aula. Ahí está Nicolau. Escolari, muy lejos da Tabuleiro, atención lanzamiento que no entra de Nicolau, rebote para Modrego, asistencia para Paco Solsona. Ahí está Solsona, lanzamiento, o rebote en ataque para Valentín Baeza. Ahí sale de nuevo para Paco Solsona. Jogada individual a tampa de Escolari. Va a solicitar tiempo muerto ya Pirulo. Atención a Davalillo, no entra esa pelota, rebote incomprensiblemente para Davalillo. Finalmente a pelota para Modrego. Ahí está Paco Solsona, no se decide a lanzar de 3. Contra con apoyo de Víctor Ángel, también estaba Valentín Baeza. Ahí está lanzamiento de Víctor Ángel que no entra. Hay demasiadas imprecisiones, demasiados erros. No hay claridad de conceptos en Obradoiro. A pesar de que el Cúber de Murcia tampoco está demasiado atinado en el lanzamiento exterior. Continúan ese 5 puntos de diferencia. Atención a Paco dos Aula. Y a falta personal ahora de Emilio Nicolau. Y hay tiempo muerto que anunciamos solicitado por Pirulo Fernández. Dando restan 16 minutos 22 segundos para llegar a descanso. Y el electrónico que refleja victoria momentánea de Cúber de Murcia. Obradoiro 5. Cúber de Murcia 10, sus primeros instantes de desconcerto por parte del equipo santiaguense en defensa, que propiciaron esos lanzamientos cómodos dos jugadores da manga do Mar Menor. Ahí está banquiño do Obradoiro con Pirulo en primero termo dando esas instrucciones para tratar de tranquilizar, de mantener la serenidad en este equipo que hay 8 días alcanzaban una importante victoria en la cancha do Caja Badajoz después de 2 derrotas consecutivas 20 días atrás, en la cancha de Hospitalet, también aquí mismo en Santa Isabel, diante de Caja de Huelva, el único equipo que hasta el momento sacó partido. No propio segundo, no lo doy, no que vais de temporada. Vais a reanudarse a encuentro. Y habrá lanzamiento. No, habrá saque de banda para Paco dos Aula. Ahí está preparado Oala Catalán, sacando como Modrego, Víctor Ánger. Ahí está Ánger, índose de Nicolau. O rebote para Kikazcón contra el apoyo de Davalillo. Ahí está Kikazcón para Davalillo. Y a bandeja de Davalillo. 5-12, 7 arriba.
o Cúber de Murcia. Modrego. Con Paco Dosaula. Víctor Ánger. Se va y Víctor Ánger. Canasta. Atención, Gorrino, que está imponiendo Cúber de Murcia. Y está Esteban Pérez. Y hay falta personal. Dome, que está tumbado Nochan. Valentín Baeza será segunda. Ahí tienen la repetición de la jugada. ¿Cómo está apurando las suas acciones Kike Azcón? Está imponiendo un ritmo vertiginoso partido. Con total y absoluta rapidez. No xogo ofensivo do Cúber de Murcia. Primero lanzamiento convertido por Esteban Pérez. También convertido que xa o seu cuarto punto. 7-14. 7 puntos en riba. O equipo do Cúber de Murcia. Víctor Ánger con Paco Sonsona. Popocho Modrego. Paco Dosaula. Ahí está Víctor Ánger. Valentín Baeza. De nuevo Modrego. Responsabilidad de, para Víctor Ángel. Rebote en defensa para Emilio Nicolau. Segundo ya para Kike Azcón. Balón para Rubén Escolari. Ahí está de nuevo Kike Azcón. Con JJ de Amarillo. Rubén Escolari. Azcón. Lanzamiento que no convierte Emilio Nicolau. Pelota para Barbadoiro de Santiago. Sacó ya Popocho Modrego. Paco Dosaula. Valentín Baeza. Interior para Víctor Ánger. Canasta de Víctor Ánger. 9-14. Restan 14 minutos y 34 segundos para llegar al descanso. Azcón. Con Davalillo, Escolari, jugando muy longe de aro, ahí está Esteban Pérez, balón para Kike Azcón, lanzamiento Kike Azcón, canasta de dos puntos de base de Cúber de Murcia. Paco Solsona, Dosaula, Modrego con Víctor Ánger, lanzamiento de Víctor Ánger, vale con dos puntos, según decreta Guillén. Y hay falta personal de Emilio Nicolau. Segunda falta personal de Emilio Nicolau. Ahí te llega la repetición de la jugada. Como Víctor Ángel está tomando todas responsabilidades en ataque. Lanzamiento adicional que no entra. Rebote para Escolari. El balón ya para Kike Azcón. Ahí está Escolari. Con Davalillo. No entró el rebote para Víctor Ángel. Saída no contragolpe. Dobradoiro por la izquierda. Paco Solsona. Canasta Dobradoiro. A tres puntos se coloca el equipo de Pirulo. 13-16 no marcador. Esteban Pérez con Azcón. Ahí está Azcón. Canasta como eludiu. Por 2 metros 2 centímetros de Víctor Ángel. En ataque, Paco Dosaula, lanzamiento cómodo que no entra, defensa, rebote defensivo para Nicolau. De nuevo ahí está, Kike Azcón para Esteban Pérez. No se decide a lanzar Esteban Pérez. Escolari. Davalillo, Esteban Pérez. Pintó diante de Solsona, lanzamiento que no entra, rebote en ataque. No pita nada a los árbitros para Nicolau. Continúa pelota en poder de Cúber de Murcia, ahí está Azcón. EP de Popocho Modrego. Vaya a haber cambio en Asfilia Antobradoiro. Vaya a entrar Chema Solsona. Que no tienen ahí en primero plano a Salguero, árbitro principal de este partido. Emilio Nicolau, Esteban JJ de Lavillo, Kike Azcón con Davalillo de nuevo. Ahí está, tapa de Valentín Baeza. Finalmente dos puntos de Davalillo. Falta personal de Paco Dosaula. Vaya a entrar Chema Solsona, suplindo a Paco Dosaula.
O Obradoiro que vai xogar con dous bases. Posiblemente Pirulo tratando de evitar ese corre rúas que nos está ofrecendo este encontro entre galegos e murcianos. Lanzamento adicional para Davalillo. E o rebote para Víctor Ánger. Ahí está Paco Solsona. Lanzamento de Paco Solsona que non entra. Rebote para Nicolau. El segundo tempo morto que acaba de solicitar Pirulo Fernández. Balón para Kik Azcón. Esteban Pérez. Rubén Escolari. Atención al lanzamiento convertido de Esteban Pérez. De dos puntos, cuando se produce el segundo tempo morto. Obradoiro. En menos de 8 minutos, Pirulo Fernández acaba de consumir xa os dous tempos mortos que dispón ao longo dos 20 minutos. No marcador, cando restan 12 minutos e 13 segundos para chegar ao descanso, Obradoiro 13-1-3, Cúber de Murcia 22-2-2. Demasiadas precipitacións no equipo santiagués e tamén demasiadas lagoas en defensa. O equipo que non está ata o momento actuando en conxunto e que está así, está sendo. Estamos de 9, estamos chegando o Cúber de Murcia. Teñen aí o banquiño do equipo murciano, o técnico Felipe Coello rodeado dos seus discípulos. E a pelota que vai ser sacada desde a liña de fondo por Popocho Modrego. Aí está Chema Solsona, a última incorporación do Obradoiro. Aí escasamente 21 días xogando para o seu irmán Chema Solsona. Modrego, de novo Modrego. Lanzamento de Popocho Modrego, canasta. JJ Davalillo se vai encargar da súa marca Chema Solsona. Aí está Modrego con Kik Azcón. Davalillo. E aí falta persoal de Chema Solsona. E a primeira falta persoal do pequeno do Solsona. Sacando Davalillo de banda. Esteban Pérez. Escolari. Aí está Davalillo. E dous puntos máis para Davalillo. Como roubou esa pelota Kik Azcón. E atención a esa caída do base do Cúber de Murcia despois de tropezar co seu compañeiro Esteban Pérez, que non vai pasar a maiores. A piques estivo de recuperar o equipo murciano. E vexan a caída dos dous homes do conxunto visitante. Paco Solsona para Chema. Víctor Ánger. Ahí está Chema Solsona de 3. No entra. Y el rebote para Escolari, que está adueñándose con total superioridad de Daloita Baixos Tabuleiros. Ahí está Esteban Pérez. E falta personal de Paco Solsona. E a primeira falta persoal de Paco Solsona, observen a repetición. E aí sacar Davalillo para Escolari. Kik Azcón. Emilio Nicolau. Lanzamento de Nicolau, rebote para Víctor Ánger. El mesmo inicia o ataque. E pita campo atrás, Salguero, despois da xogada de Chema Solsona, que está sangrando na súa cella esquerda. Balón para o Cúber de Murcia. Aí está Kik Azcón. Esteban Pérez. E agora a lei da compensación. Balón para Obradoiro. Chema Solsona.
Con Modrego. Ahí está Valentín Baeza. Tampa de Scolari. Falta personal de Scolari. Será segunda falta personal. Dos jugador argentino. De Hoover de Murcia. Ahí tienen en repetición ese intento de canasta por parte de Valentín Baeza, que dispone de lanzamientos desde la posición de tiro libre. Valentín Baeza, que el sábado pasado en Badajoz anotaba 18 puntos. Erró primero deles. En segunda oportunidad de para pívot pontevedrés. Ahí lo tienen. El primero punto anotado por Valentín Baeza, que coloca marcador en 16-24. 8 puntos en riba. O Hoover de Murcia. Siempre por diante en el electrónico. Gicazcón. Lanzamiento incómodo de Esteban Pérez. O rebote para Valentín Baeza. Pelota para Chema Solsona. Ahí está Popocho Modrego. Valentín Baeza. Popocho Modrego. Chema Solsona. Jugando con su hermano Paco. Lanzamiento de tres de Paco Solsona. El rebote finalmente para Scolari. Palmeo de Esteban Pérez que no entra. Pisó a línea de fondo Paco Solsona. Segundo Guillén, o árbitro auxiliar, no lo entiende así. Afición que protesta esa decisión do colegiado auxiliar. Esteban Pérez con Nicolau, de nuevo Esteban Pérez. Kikazcón. Ataque estático de Hoover de Murcia. Atención a Scolari. El canasta de Scolari. Diez puntos en riba, Hoover de Murcia. 16-26. Menos de 10 minutos ya para llegar a la conclusión de la primera mitad. Paco Solsona con Valentín Baeza. Ahí está Paco Solsona, balón para Chema, Víctor Anger, de nuevo Chema Solsona, lanzamiento de tres, no entra, o rebote para Davalillo, a pelota para Kikazcón, jugando con Nicolau, y atención que a tercera falta personal de Valentín Baeza. Está mal de efectivos el equipo broderista en cuanto a centímetros, se va a producir un cambio lógico, entrará Paco dos aulas suplindo a Valentín Baeza. Ahí está el momento. Do cambio. El hombre que acaba de entrar en la cancha, Paco dos aulas, que ahora ejercerá las funciones de cuatro. De pívot en compañía de Víctor Anger. Habrá que aprovechar esos 200 centímetros. Do a la pívot catalán. Tiene un hombre que se acaba de sentar, Valentín Baeza. E anotou un dos tiros libres Emili Nicolau. 16-27, Víctor Anger. De tres, Popocho Modrego, canasta. Primeiro triple do Obradoiro, primeiro triple de Popocho Modrego. Azcón, presionado por Chema Solsona. Balón para Scolari. Qué asistencia más bonita de Scolari sobre Davalillo. Jugando en ataque Popocho Modrego. Atención al lanzamiento de 13. Paco Solsona, canasta. Vamos a ver si se recupera Obradoiro. E importante dispor de ese tiro exterior como arma fundamental. En vista de los pocos recursos en canto altura que tiene en el día de hoy. Amarillo sacando para Emilio Nicolau. Kikazcón. Recupera Obradoiro por mediación de Víctor Anger. Ahí está Chema Solsona. Se va y de Kikazcón. No pinta nada los colegiados. Ahí está Chema Solsona. Y acaba de perder la pelota el equipo santiagués. Trató de jugar de forma individual. Ahí tienen el autor de la jugada, Chema Solsona. Perdió la posesión de la pelota. Nicolau para Rubén Scolari.
Davalillo. Ahí está Davalillo. Víctor Áñer, los rebotes ofensivos, balota para Paco Dos Aula, dos puntos para Paco Dos Aula. 24-29, a 5 se coloca Obradoiro de Santiago, restan 7 minutos y 23 segundos para llegar al descanso. Permanece o quinteto inicial o equipo do Júber de Murcia, y ahí teñen o estandarte hoxe da victoria momentánea do Júber. Davalillo anotando unha vez máis. Recupera Obradoiro, a piques de perder estivo Popocho Modrego, agora perdeu a pelota para Escolari, e falta persoal de Chema Solsona sobre Kikazcón. Vai entrar de momento outro, aí teñen ao lado de Pirulo, Carlos Suárez. Cando ya acaba de caer a segunda falta persoal a Chema Solsona. Novo cambio nas filas do Obradoiro, se retira Modrego, entra Carlos Suárez, o irmán da base titular do Caixa Ourense, irmán de Nacho Suárez. E de momento outro tamén vai entrar na cancha Miki Abarca, suplindo a Davalillo, que el mismo pediu o cambio, está bastante cansado. Entrará Miguel Abarca, cando ven en imaxe a Popocho Modrego. Aí están os aplausos para Miguel Abarca, exxogador do Obradoiro da temporada pasada e un dos artífices de que o equipo santiagués permanecera na categoría na primeira división. Lanzamento de tiros libres para Kikazcón. Errou o primeiro, non hai posibilidade do segundo lanzamento. Pelota para Carlos Suárez con Víctor Áñer. Lanzamento de tres de Víctor Áñer, se queda curto. O rebote en defensa para Escolari. Balón para Kikazcón. Lanzamento de Kikazcón, rebote para Paco Dos Aula. Rápido para Paco Solsona. Se para la línea de tres, presionado por Mica Barca. Balón interior para Víctor Áñer. Hay falta personal de Emilio Nicolau. También va a ser la tercera. El nuevo cambio en las filas de Júber de Murcia. Entra Ernesto Fernández, o base suplente, sustituyendo a Kikazcón. Ernesto Fernández, que también cumple a primera temporada no Júber de Murcia. Temporada pasada, la campaña anterior, estivo xogando no Caja Badajoz. Vai sacar de banda Paco Solsona con Chema. Carlos Suárez, se vai Carlos Suárez, e a canasta de Suárez. Primeiros dos puntos para Carlos Suárez. O marcador 26-31. Sempre a pronto Cuer de Murcia. Escolari. Carlos Suárez marcando a Miguel Abarca. Ahí está Ernesto Fernández. Se va Ernesto Fernández, lanzamiento en canasta de Ernesto Fernández. Balón para Chema Solsona, Paco Solsona, recupera o Júber de Murcia por mediación de Nicolau. Se va Nicolau, y a bandeja de Nicolau. Chema Solsona. De nuevo Chema Solsona. Pelota para Carlos Suárez. Este jugando con Chema Solsona. 9 segundos de posesión. Pelota para Paco Dos Aula. Hay falta personal de Escolari. Será tercera. Y vaya a haber cambio en las filas de Júber. Ahí a entrar Adolfo Fernández. Retírase Rubén Escolari. Un auténtico sabato na loita baixo os tabuleiros. 9 rebotes defensivos os que capturou nesta primeira parte xa o xogador do Júber de Murcia. Entrou Adolfo Fernández, un pivot nacional que o ano pasado estaba no Caja de Huelva. Un xogador de 2 metros 2 centímetros e 24 anos de idade. Anotou Paco Dos Aula, un dos dous tiros libres. El balón para Adolfo Fernández. Ahí está Esteban Pérez con Emilio Nicolau. Hay falta personal de Carlos Suárez, que protesta decisión de Guillén.
Protesta tamén Pirulo Fernández. Aí teñen a Pirulo dialogando co árbitro principal, o señor Salguero. Non estaba moi de acorde o técnico do Obradoiro coa decisión de Salguero. E aí teñen a Emilio Nicolau, que dispón de lanzamentos de tiros libres. Primeiro lanzamento convertido. E está preparado xa José Luis Modrego tamén para regresar á cancha. Agora errou Nicolau, non capturou o rebote Adolfo Fernández. E se produce o cambio. Entra Modrego por Chema Solsona, que aportou moi pouco nos minutos que estivo na cancha. Balón para Modrego, de novo como base. Agora mesmo Obradoiro xogando con Modrego, Paco Solsona, Carlos Suárez, vale, Paco dos Aula e Víctor Ander. Falta personal agora de Ernesto Fernández, do Cúber de Murcia. No marcador volven a estar os 8 puntos, 9 puntos de diferencia. A Prondo Huber, 27-36, cando resta en 4 minutos e 50 segundos para que cheguemos ao tempo de recreo. Con Pocho Modrego, con Víctor Ángel. Pasos de Víctor Ángel. O público que continúa protestando as decisións da parella arbitral. Vamos a ver a repetición. Aí teñen o movimento de Víctor Ángel. E xulguen vostedes. Vicky Abarca con Nicolau. Ernesto Fernández. Falta personal en ataque de Miguel Abarca sobre Carlos Suárez. Salguero que vai por calma entre Carlos Suárez e Esteban Pérez. E hai cambio no Cúber. Falta persoal de Miguel Abarca, que se vai ao banco. Entrando de novo JJ Cavalillo, ante o home que está montando esos pequenos problemas, Esteban Pérez, o número 14 do Cúber de Murcia. Objetivo algún que outro intercambio de palabras e algo máis con Carlos Suárez, o home que pagou os platos rotos, Miguel Abarca. Xogando en ataque Obradoiro, Víctor Ángel. Lanzamento de Víctor Ángel, recupera Obradoiro por mediación de Modrego. Aí está Modrego lanzando, canasta de Modrego. 29-36. 4 minutos para a conclusión da primeira metade. 7 puntos arriba, como observan, a Prondo Cúber. E aí a segunda falta persoal de Carlos Suárez. Segunda falta personal de Carlos Suárez, lanzamiento de tiros libres para JJ Davalillo. Davalillo lanzando, rebote para Paco dos Aula, el balón para Pococho Modrego. Ahí está Paco Solsona. Lanzamiento de Paco Solsona, o tabuleiro, o rebote en ataque para Paco dos Aula, importante ese rebote. Que de novo coloca o marcador en 5 puntos abaixo. Parou Adoiro, 31-36. Davalillo. Adolfo Fernández. Esteban Pérez. Ahí estaba Esteban Pérez con Paco Solsona. Presión en toda cancha. Dobra Adoiro. Atención a Davalillo que se vai. E o home que non están suxetando os homens de Pirulo. Davalillo, auténtica figura do Cúber de Murcia en ataque. E home que está marcando bastante diferencias. Atención a esa pelota que vai perder o Obradoiro. Recupera porque pisou a liña de fondo JJ Davalillo.
a defensa do Obradoiro, que agora mesmo parece moito máis forte, pero que sin embargo continúa sin desequilibrar as accións de Navalillo. Vale, o dos puntos agora de Popocho Modrego, e hai falta persoal de Adolfo Fernández. 33-38, continúan eses 5 puntos en Riva Prol do Júber de Murcia. Restan 3 minutos para chegar o descanso. Lanzamento adicional para Popocho Modrego. Ahí está o lanzamento, anotando Modrego. E balón para Davalillo. Home que inicia o ataque do Júber de Murcia con Esteban Pérez. Pelota para Ernesto Fernández. Adolfo Fernández. Nicolau. Lanzamiento de Nicolau, canasta. Y hay falta personal, vamos a ver de quién. Puede ser la tercera de Carlos Suárez. Efectivamente, tercera falta personal de Carlos Suárez. 11 faltas leva cometidas ya Obradoiro, 8 o Júber de Murcia. Atención a llegar en ataque de Paco Dosaula. Non pitan a dos colexiados. E Pirulo Fernández, que continúa levantado de seu banco, protestando unha e outra vez e recriminando a actitud de Salguero Guillén. En ataque Júber de Murcia con Adolfo Fernández. Pelota para Ernesto Fernández. Ahí está Adolfo Fernández. Pelota para Esteban Pérez. Lanzamento de tres, ¡qué lanzamento! Non entrou máis de 8 metros. E non entrou o lanzamento de Esteban Pérez. Atención a Paco Solsona. Erra Paco Solsona. Continúa sin haber claridade nas accións do Obradoiro. E Davalillo sí que non erra. Aí está Popocho Modrego con Carlos Suárez. Víctor Ánger. Non vale a canasta de Víctor Ánger. E hai falta persoal de Adolfo Fernández. Será a segunda. Un máis un para Víctor Ánger. Resta un minuto, 41 segundos. 33 para Obradoiro, 42 para Júber de Murcia. 8 puntos en riba. O equipo cadestra Felipe Coello. E home que lanza é Víctor Ánger, o americano do Obradoiro. Rebote. Finalmente para Ernesto Fernández. Continúa Ernesto Fernández con pelota. Recupera ahora el portador de Víctor Ánger. Pelota para Popocho Modrego. Atención, acción de Popocho Modrego. Y canasta. Vale, los dos puntos. Continúa sin pitar nada a los colegiados. 1 minuto 12 segundos, 36-42. Atención a Ernesto Fernández. Con Adolfo Fernández. No pitan los 3 segundos de acción de Adolfo Fernández. Balón para Emilio Nicolau. Lanzamiento final de Davalillo. Rebote para Popocho Modrego. Contra con apoyo de Carlos Suárez. Balón para Paco Solsona. No entra ese lanzamiento triple. Pelota para Davalillo. Recuperada de la combinación de Modrego. Pelota para Víctor Ánger. Canasta de Víctor Ánger. 38-42. Restan 39 segundos. Cando menos haberá dúas posesións de pelota. A repetición da última acción de Víctor Ánger. E balón para Ernesto Fernández. Jogando con Davalillo. Ahí está Davalillo. E hai falta personal de JJ Davalillo. E a primeira falta personal de Davalillo. E 27 segundos para o final da primeira parte. 4 puntos abaixo Obradoiro, 38-42. Aí está Popocho Modrego. Sería importante non perder a posesión da pelota e anotar na que pode ser última xogada do partido. Na súa primeira metade, claro está. Víctor Ánger. Lanzamento de Víctor Ánger. Palmeo de Paco Dosaula. Rebote para Nicolau. Pelota para Davalillo. 2 segundos. Lanzamento de Davalillo. Non entra e final da primeira parte.
remate dos primeros 20 minutos, 38-42, 4 puntos en riba. O Huber de Murcia, protestas contra os colexiados, Pirulo Fernández dialogando co señor Guillén, os xogadores do Bradoiro tamén. Hai certa parcialidade nas decisións, según comentan os xogadores do Bradoiro, nas accións de un e outro equipo. Co resultado de 38-42, vamos a despedir xa esta primeira metade, imos dar paso xa a tempo de xogo, aos estudios centrais de San Marcos, antes uns minutos para publicidade. Coa derrota momentánea do equipo santiagués por 38 puntos a 42, 4 puntos de diferencia en consecuencia para o Huber de Murcia, que ao longo desta primeira mitade mantivo sempre a súa supremacía, a súa hexemonía no tabuleiro de marcas. O máximo anotador desa primeira mitade, Davalillo, con 14 puntos. En o equipo santiagués hai que destacar as accións de Modrego, que totalizou 12 puntos, así como Vítor Anger con 11. Unha primeira mitade bastante irregular do Obradoiro, e unha primeira mitade na que a rapidez, o ritmo imposto polos bases do equipo do Murcia e o complemento dun JJ Davalillo, que ata o momento non está tendo ninguna dificultade para sobrepasar as marcas que está determinando Pirulo Fernández, son unhas das claves desta primeiro tempo. Imos falar de un momento a outro un dos homes que ten algo así como un aliciente neste encontro. Trátase de Miguel Abarca, xogador que o ano pasado militaba nas filas do Obradoiro. Miguel Abarca, bienvenido a Galicia de novo. Gracias. Bueno, bienvenido a Galicia, pero sin jugar. Bueno, de momento, pues tal como va el partido, el entrenador ha pensado aquel conveniente que no sería al principio. Y bueno, he salido la segunda, al cabo de unos minutos he salido. Pero bueno, he visto lo que ha pasado, ¿no? Ha habido un roce ahí y ha pensado el entrenador que tenía que volver a sentar en, por si la cosa podía seguir a más. ¿Cuál es tu diagnóstico, cuál es tu juicio de esta primera mitad? Bueno, creo que ha sido una primera parte en la que hemos sido casi todo, bueno, toda la primera parte por delante, con diferencias que oscilaban entre los 10 y los 6 puntos, pero bueno, al final con una defensa muy agresiva del Obradoiro, pues se han conseguido acercar bastante en el marcador. ¿Cuál está siendo la clave de este partido hasta el momento? Bueno, no cabe duda que la clave va a ser en esta segunda parte la defensa, ¿no? Entonces el equipo que mejor defienda y que esté más centrado en ataque va a ser el que se va a llevar el partido. ¿Cómo estás viendo a tú ese equipo? Bueno, creo que la defensa ha estado bastante bien, pero creo que en ataque han fallado un poco al principio, ¿no? Sobre todo bastantes tiros más o menos cómodos, que bueno, que espero que sigan fallándolos. Gracias, Miquel Abarca. Vale, a vosotros. As palabras de Miguel Abarca, o xogador catalán que agora milita nas filas do Huber de Murcia, un xogador que o ano pasado foi un dos artífices desa permanencia lograda polo Obradoiro no último partido celebrado en Huelva diante do Caja de Huelva. Imos falar tamén momentanamente co adestrador do conxunto santiagués, Manuel Fernández Rei. Pirulo, unha primeira parte chea de despropósitos. Bueno, sí, la verdad es que no hemos controlado el ritmo de juego, nos hemos precipitado en muchas acciones en primeros tiros y esto ha propiciado que ellos hayan salido en contraataque. En defensa también demasiadas lagoas.
Bueno, es por las penetraciones. Tenemos problemas con la línea de fondo y con las penetraciones no apretamos bien al hombre que entra, dobla balón muy fácil y casi todos los puntos nos los han hecho debajo. De todas formas, estamos ahí a 4 puntos. Si en ataque nos tranquilizamos un poco y jugamos en posiciones más claras y no nos precipitamos tanto, tendremos más chance. Hay que seguir apretando en defensa porque es lo que nos proporciona canastas más fáciles. ¿Cuáles son las consignas para esta segunda mitad de Pirulo? Ante todo, no precipitarnos en ataque. Creo que hemos apresurado tiros, nos hemos precipitado mucho en los primeros tiros en desventaja, yendo 2-3 y 1-4, y esto ayuda a coger a nuestro equipo a traspié y nos coge en contraataque. Vamos a tranquilizarnos y trabajar mucho más en posición, el ataque con más movimiento. Estamos muy estáticos. Está un hombre con el balón y estamos los otros 4 mirando. Vamos a tratar de jugar mucho más sin balón y sobre todo de no precipitarnos. Hay que apretar la defensa y mantener como los últimos por lo menos 7 minutos, que creo que es lo mejor que podemos hacer. Pirulo, actuación de los árbitros en tela de juicio. No sé, yo la verdad es que no. Es mejor, vamos a esperar el final del partido y hablaremos de los árbitros después y del partido en general, pero de todas formas tenemos que pasar de ellos porque no hay otra solución. Palabras contundentes, claras y concisas do adestrador do Obradoiro de Santiago, Pirulo, que ao longo da primeira mitade protestou as decisións de Salgueiro e Guillén, o dúo arbitral deste partido. Imos tamén de falar cunha das ausencias do Obradoiro, con Pepe Collins, un xogador que ten ese brazo vendado e que está sendo tamén baixa nas últimas jornadas. Pepe Collins, como estás viendo esta primeira mitad? Bueno, la verdad es que hemos empezado el partido muy mal, nos han hecho un parcial muy, muy importante, entonces bueno, a remolque hasta el final de la primera parte que hemos podido coger el ritmo. Estás careciendo de claridad de conceptos, os falta tranquilidad, demasiada precipitación, ¿no? Bueno, la verdad es que cuando juegas con un equipo bueno como es este, encima, bueno, fuerte, alto y tal, pues entonces el principio es muy importante, porque si no aseguras rebotes, que es lo que nos ha pasado y tal, pues se va creciendo, y bueno, gracias a Dios al final lo hemos podido superar un poco. ¿Cómo está transcurriendo tu proceso de recuperación? Bueno, me quedan pocos días ya para llevar el yeso, la semana que viene ya me lo sacan, y entonces, bueno, como ahora tenemos tiempo estos días de descanso, pues sin ningún problema. Gracias, Pepe Collins. O xogador do Obradoiro, que ten un brazo vendado, tivo problemas nunha man, e desde hai 20 días está ausente das canchas de xogo. Está todo disposto para que principie esta segunda mitade. Lembren o tabuleiro de marcas que reflexa un resultado adverso para Obradoiro, 38-42, 4 puntos abaixo o equipo murciano. Un minuto acaba de decretar o colexiado auxiliar, o señor Guillén, para que principie este partido. Os dous equipos que se retiran aos seus respectivos banquiños. E vamos a ver o que sucede nesta primeira mitade. Lembren que o equipo que venza nesta matinal afianzarase nese grupo de 5 que contarán con 25 puntos. Exequo os 5 equipos que poden ser e que serán Caja Madrid, Caja de Huelva, Giria, Básquet Andorra e Júber de Murcia ou Obradoiro. Son os 5 equipos que poden formar parte dese quinteto empatado a puntos o que sin dúbida fala as claras da igualdade que está existindo nesta primeira división durante a campaña 1979-1990. O Júber de Murcia, que vai iniciar esta segunda parte con Kikazcón, Esteban Pérez, JJ Davalillo, Emilio Nicolau e Rubén Escolari. O mesmo quinteto que principio o partido no equipo santiagués. Aí está Popocho Modrego, Paco Solsona, Carlos Suárez, Paco dos Aula e Pito Aranger. Non esquezan que hai 3 homes con 2 homes no Obradoiro con faltas persoais, con 3, en concreto Valentín Baeza e Chema Solsona. O salto inicial entre Rubén Escolari e Pito Aranger. O primeiro pelota, primeira pelota desta segunda parte para Esteban Pérez. E a falta persoal de Paco Solsona. Apenas transcurridos 3 segundos. A segunda falta persoal que lle cae a Paco Solsona. Aí teñen a repetición da xogada. E haberá lanzamentos desde a posición de tiro libre para Esteban Pérez, este xogador arxentino que chegou ao Júber de Murcia a temporada pasada. Un aleiro de 1,95, 22 anos de idade,
É un xogador que se atopa na mente dos grandes equipos españóis da Liga CB. Anotou xa o primeiro Esteban Pérez, que totalizou ata o momento con estes dous puntos, 8. 8 puntos para Esteban Pérez. E balón para Carlos Suárez. Aí está Popocho Modrego. Paco Solsona con Víctor Ánger. Carlos Suárez. Carlos Suárez. O rebote para Rubén Escolari. Pelota de Kikazcón para Davalillo. Atención Emilio Nicolau. E canasta de Nicolau. 12 puntos para Emilio Nicolau. Parcial de 4-0 a prol do Júber nestes comentos da segunda metade. Modrego. Dos aula. Aí está Paco Solsona. Víctor Ánger. E hai falta persoal de Esteban Pérez. A primeira falta persoal de Esteban Pérez. Aí teñen a repetición. E tiros libres para Víctor Ánger. Aí está o primeiro lanzamento convertido por Víctor Ánger. 12 puntos tamén na conta de Víctor Ánger. E segunda oportunidade de Panamericano do Baroiro, que tamén convirte. Azcón. Escolari. De novo Azcón. Aí está Escolari. Davalillo. Esteban Pérez. Davalillo, Escolari. A piques de perder Escolari. Recupera Esteban Pérez. Lanzamento de Esteban Pérez. E o rebote finalmente vai a continuar. A pelota en poder do Júber de Murcia. Tocou Carlos Suárez. E balón de banda para Júber. Aí está Nicolau con Esteban Pérez. Kikazcón. Escolari. E canasta de Rubén Escolari. Aí está Carlos Suárez. Canasta de Carlos Suárez. ...42-48... primeiros dos minutos da segunda metade. Esteban Pérez con Nicolau. Davalillo. Lanzamento de Davalillo que non entra. Dos aula. E perde a pelota Popocho Modrego, que reclamaba falta persoal de Kikazcón. Quedou magoado nesa acción Esteban Pérez. El balón que recupera Ojuber. Ahí está Kikazcón. Davalillo. Azcón de nuevo. Nicolau. Nicolau encestando. Está teniendo muchos problemas sobre Doiro. Baixos tabuleiros. Como apuntaba Pirulo Fernández, los puntos de Ojuber son casi que en su totalidad de entradas a canastas. Ou de lanzamentos doados, baixo aro. Falta persoal agora de Esteban Pérez de novo, a segunda do xogador argentino do Júber. E lanzamento de tiros libres para Víctor Ánger. Aí está o primeiro deles convertido. Segunda posibilidad de para Ánger. Rebote para Escolari. El balón para Davalillo. Nicolau, Azcón. Davalillo. Esteban Pérez. Recupera por mediación de Paco dos Aula Obradoiro. Ahí está Popocho Modrego. Lanzamiento de Popocho Modrego que no entra. Rebote para Esteban Pérez.
Saída a contragolpe, Dohuber de Murcia, se paraliza Osogo con Kikazcón. Ahí está Kikazcón. Atención, que acaba de quedar tumbado Nochan Popocho Modrego. Parece que torceu o seu pé dereito cando corría e teñen acción detrás de Kikazcón. Observen a repetición. En ese momento, como esbara Popocho Modrego, queda tumbado momentáneamente Nochan. A cara de dor, de sufrimiento de Modrego. Xa solicitou troco Pirulo. Vai entrar de novo Chema Solsona. E observen a repetición desa xogada na que se lesiona Popocho Modrego. O pé en posición incorreta. E o xelo que está ofrecendo o xefe médico do Obradoiro, Xesús Marque, a José Luis Modrego. Entrou xa Chema Solsona. E continúa Popocho Modrego tumbado no chan. Vai sacar de banda o Júber de Murcia. Aí teñen o xogador, o base do Obradoiro, José Luis Modrego. Vamos a ver si se recupera. Cando xa en directo sacou o Júber de Murcia con Davalillo, Kikazcón, Esteban Pérez, Escolari, Davalillo de tres. O rebote para Víctor Ánger, pelota para Chema Solsona. Ahí está Carlos Suárez. E o rebote para Escolari. Davalillo. Vamos a ver quién captura esa pelota. Víctor Ánger para Chema Solsona. Continúa sin haber serenidad en el xogo de ambos los dos equipos. Con mayor fincapé, no Obradoiro. Paco Solsona para Chema. Ahí está Víctor Ánger. En canasta de Víctor Ánger. 16 puntos a para Ánger, máximo anotador del partido. Restan 16 minutos, 5 puntos abaixo Obradoiro, 45-50. Preparado para entrar Valentín Baeza. Kikazcón. Davalillo. Kikazcón. Escolari. De nuevo Kikazcón. Lanzamiento de Kikazcón, canasta de Azcón. 6 puntos en la conta do base murcianista. Atención al lanzamiento de 3 de Solsona, que non entra. E o rebote para Davalillo. Está dominando o rebote o Huber. E observen no contragolpe as facilidades para anotar, como en este caso Esteban Pérez. Solicitou xa o primeiro tempo morto Pirulo nesta segunda metade. Aí te llega o marcador, 45-54, 9 puntos arriba para Huber. Chema Solsona con Víctor Ánger. De novo Víctor Ánger. Pisou a liña de fondo, según di Salguero. E balón para Huber de Murcia, que aí teñen a repetición. Vai separar o partido con tempo morto que solicitou o adestrador do Obradoiro, Pirulo. Unha segunda parte que continúa ofrecendo, aportando as mesmas características do primeiro acto. Con demasiadas precipitacións no Obradoiro, sen buscar posicións cómodas e con carencia do poderío reboteador. Iso está producindo os contragolpes e as accións individuais dos homes de Felipe Coello a hora de entrar a canasta.
Se produce un cambio también en las filas de Obradoiro. Entró Valentín Baeza en lugar de Carlos Suárez. Ahora mismo equipo santiagués, con Silván Solsona, Paco Dosaula, Valentín Baeza y Pito Langer. Con Jover de Murcia, con Icazcón, Davalillo, Nicolau, Esteban Pérez y Rubén Escolari. Ahí está Esteban Pérez para Escolari. Icazcón de nuevo. A piques de perder Nicolau. Recupera Obradoiro por mediación de Chema Solsona. Se va y Chema Solsona. Atención a Vitor Anger. Canasta de Vitor Anger. Es más de Vitor Anger. Es una mega repetición. Asistencia de Chema Solsona. Y a canasta de Vitor Anger. Esteban Pérez con Rubén Escolari. Lanzamiento de Escolari, o rebote por el propio jugador argentino. Pelota para aquí, Cazcón. Cazcón con Davalillo. Mayor fuerza ahora en las acciones defensivas de Obradoiro, cuando hay falta personal de Paco Dosaula. A segunda falta personal de Dosaula sobre Davalillo, como ven en esa repetición que nos ofrece nuestro realizador Eliseo Cortizo. Atención a Davalillo con Esteban Pérez, canasta. Tres puntos ya para Esteban Pérez. Chema Solsona con Dosaula. Ahí está Paco Solsona. Chema Solsona, Vitor Anger. Chema Solsona, lanzamiento de tres. O rebote en ataque para Valentín Baeza. Y a canasta de Valentín Baeza. Rebote prodigioso de Baeza en ataque. El marcador 49-56. Siete puntos en riba ainda. O Cúber de Murcia, cuando restan 13 minutos para llegar al final del partido. Nicolau. Le falta personal de Paco Solsona. Aunque se le pita. Falta personal técnica. Falta técnica de Esteban Pérez por esos sextos. De excesiva euforia. Segundo Salguero Guillén. Que se vaya banco. Y a tercera falta personal do xogador do Xúber de Murcia. Ahí teñen a Felipe Coello conversando con Salguero. Y está sinalando que tan só era unha actitud de alegría. No lo entendemos así, Salguero. Y habrá lanzamiento de tiros libres para Paco Solsona. Rubén Escolari también solicitando explicación. Mientras tanto entró Miki Abarca en lugar de Esteban Pérez. Lanzando Paco Solsona, le roba primero. El segundo lanzamiento para Solsona. Anotó segundo deles, Paco Solsona, que le ha anotado 6 puntos. Kikazcón, con Davalillo. Kikazcón. Falta personal de Chema Solsona ahora sobre base de Xúber de Murcia. Ahí está Miki Abarca. Escolari. Kikazcón.
de Víctor Anger. Interceptó la pelota. O xogador americano do Bardoiro. El balón que va a continuar la banda a pro do Júber de Murcia. Davalillo. Ahí está de nuevo Davalillo. E a canasta de JJ Davalillo. Víctor Anger, lanzamiento de tres de Víctor Anger, quédase curto, rebote para aquí Cazcón. Me parece que se amagó también el jugador de Juberay Uteñen, Davalillo. Está se queixando do seu brazo izquierdo. Pero va a continuar la cancha. No se produce cambio en las filas del equipo murciano. A pesar de los claros gestos de dolor. Estamos dando Davalillo. 18 puntos, no se va a ver. Un dos destacados de partido. Máximo anotador de encuentro exequo con Víctor Anger. Atención a Escolari. Balón para aquí Cazcón. Continúa aquí Cazcón. Davalillo. De nuevo Azcón. Nicolau. Pelota para Miki Abarca. Robó Chema Solsona. Ahí está Chema Solsona y a falta personal de Miki Abarca. A segunda falta personal de Miki Abarca. Y ahí te llegó banco. Dobradoiro, en primer termo observaban las dos ausencias de este encuentro, Jesús Luis Criado y Pepe Collins. El lanzando Chema Solsona. Primero lanzamiento convertido por Chema Solsona, primero punto de su haber. 51-58 lo marcador, 7 puntos abajo Dobradoiro. Segundo lanzamiento que también convierte Chema Solsona. El restan 11 minutos y 45 segundos. Ahí está aquí Cazcón. Escolari. Y hay falta personal de Chema Solsona. Cuarta falta personal de Chema Solsona. Home máis cargado en las filas de Obradoiro. Lembren que también está Valentín Baiza con tres. Preparado para saltar a cancha cuando recupera Chema Solsona. Jordi Morella, atención a Chema Solsona. Falta personal de Davalillo. A segunda falta personal de Davalillo. Se va a efectuar un cambio en las filas de Obradoiro. Séntase Chema Solsona, entra Jordi Morella. Ahí te llega Sema Sosono, hombre que se retira. Paco dos habla en ataque. Con Solsona. Jordi Morella, Víctor Anger. Lanzamiento de Víctor Anger, canasta. 20 puntos ya para Víctor Anger. 54-58. 4 puntos abajo, Obradoiro de Santiago. Davalillo. Kikazcón. Ahí está Davalillo. Lanzamiento de Kikazcón. O rebote en defensa para Víctor Anger. Posibilidad de colocarse a 2 puntos a Obradoiro. Paco dos aula. Solsona. Ahí está Solsona. Trató de xogar individualmente. Perdeu a pelota e agora falta personal de Jordi Morella sobre Davalillo cando vai voltar a cancha Carlos Suárez. Séntase Paco Solsona.
Entra Carlos Suárez, ahí lo tienen ustedes, número 12 do Obradoiro. E o xogador que se senta Paco Solsona. Lanzamento de tiro libres para da Valillo, anotou o primeiro deles. 19 puntos para da Valillo. Agora non, e o rebote finalmente para Nicolau. E a falta personal de Víctor Anger. Non se entenderon Valentí Baeza e Víctor Anger. Nicolau que se fixa coa pelota. Víctor Anger que cometeu personal, como observan na repetición. A ver, lanzamento de tiros libres para Emilio Nicolau. Un ala pivo de 2 metros, 1 centímetro, 32 años de edad. Cumple a segunda temporada no Hoover. Segundo lanzamiento para Nicolau. En canasta. Un Emilio Nicolau que eleva 15 puntos, no se va a ver. Jordi Morella. Con Carlos Suárez, Víctor Anger. De nuevo Morella. Paco Dos Aula. Reverso de Paco Dos Aula y canasta. Nove puntos, la cuenta particular de Paco Dos Aula. 56-60. Vicky Abarca. Con Nicolau. Davalillo. Atención al lanzamiento de Vicky Abarca que no entra. Rebote en ataque para Escolari. Está acabando a su propia fosa Obradoiro con a su carencia de rebote. Ahí está Ticasco, lanzamiento de Miquel Abarca, ahora sí, lanzamiento de dos. Primeros dos puntos para Miguel Abarca. Jordi Morella. Valentín Baeza. Atención a Jordi Morella. Balón para Víctor Anger. Morella de tres puede lanzar. Lanzamiento triple de Morella que no entra. Rebote para Davalillo. Pelota se para Kikazcón. Menos de 9 minutos para llegar a la conclusión de partido. 56-62. Kikazcón con Davalillo. Y hay falta personal de Paco Dos Aula. A terceira de Dos Aula. Como observa na repetición. Tiros libres para Davalillo. Que pode igualar a Víctor Anger. Como máximo anotador do encontro. 19 puntos leva totalizados. Este home. Jota contra Davalillo. Agora se anotou o segundo deles. 20 puntos xa. Para Davalillo. 56-63. 7 puntos en riba o Hoover de Murcia. Restan 8 minutos y medio. Víctor Anger. Morella con Valentín Baeza. Ahí está de nuevo Morella. Valentín. Dos Aula. Valentín Baeza. Lanzamiento de Valentín Baeza que entra. Vale, los dos puntos de Valentín Baeza. E haberá tiro adicional a falta personal de Emilio Nicolau. E a cuarta de Nicolau. Vamos a ver o lanzamento. Ahí tiene convertido por parte de Valentín Baeza. E se está preparando también para saltar a cancha Adolfo Fernández. O pivo de Hoover de Murcia. Atención a Miquel Barca. Escolari. Kikazcón. Azcón, mete golpe Jordi Morella. Nuevos 30 segundos para Hoover. Vais Emilio Nicolau. Entra Adolfo Fernández. Cuatro faltas personales de Emilio Nicolau que se va al banco con 15 puntos. Davalillo para Miguel Abarca.
Ahí está Scolari con Kikazkov de nuevo. Hombre que gasta más minutos de juego. Atención a Mikel Arca de tres. O rebote para Adolfo Fernández. E a canasta de Adolfo Fernández diante de Víctor Ángel. Primeros dos puntos de Adolfo Fernández. El 59-65 en el tabulero de marcas. Ahí está Valentín Baeza con Jordi Morella. Perdeu a posesión da pelota Víctor Ángel. Balón para Huber de Murcia. Novo cambio nas filas do Obradoiro. Volta a cancha Paco Solsona. Aí teñen o rostro de Felipe Coello. Non se produce o cambio. Sacou rápido Huber de Murcia e está aquí Cazcón. Scolari con Miguel Abarca. Davalillo. Lanzamento de Davalillo que non convirte. E falta personal de Víctor Ángel. Él di que no, Salguero entendeu que sí. E aí a segunda falta personal de Víctor Ángel sobre Adolfo Fernández, aí teñen a repetición. De novo se retira Carlos Suárez, entrou Paco Solsona. E aí lanzamento de tiros libres para Adolfo Fernández. Menos de 7 minutos, 6.56 para conclusión. Obradoiro 59, Huber de Murcia 66. Rebote para Scolari. Dos rebotes consecutivos para Scolari. Queda el que ofrece o reflexo do que está sucedendo na cancha. Mayor poderío rebotador no Huber de Murcia que está sendo determinante. Atención a Davalillo con Miguel Abarca. Adolfo Fernández, Kikazkón de tres Davalillo. Rebote para Valentín Baeza. Morella con Paco dos Aula. Lanzamento de Paco dos Aula que non entra. O rebote para o propio Paco dos Aula. Tampa de Scolari e finalmente a pelota para Adolfo Fernández. E falta técnica a Paco dos Aula por protestar. Cuarta falta de Paco dos Aula. E hai tempo morto que tamén solicita Pirulo Fernández. As cousas bastante mal, o decorado adverso para Obradoiro de Santiago. Restan 6 minutos 11 segundos. Obradoiro 59-59, Huber de Murcia 66-66. Vencendo por 7 puntos o equipo murciano. Ahí tienen los jugadores de Huber rodeando a su adestrador, Felipe Coello. Si no anotamos en el contraataque, jugamos en la transición. Jugamos en la transición, le damos vueltas al juego hasta buscar funciones claras de tiro o buenos balones interiores. Ellos son los que tienen prisa, O público que está botando as culpas o aparello arbitral, pero a forza de ser sinceros, o certo é que hoxe Obradoiro non está tendo o seu día. Rematouse ao tempo morto de Pirulo. E vai lanzar tiros libres Miguel Abarca despois de esa falta técnica cometida por Paco dos Aula. Aí está Abarca. Primeiro lanzamento convertido. De novo rebote para Scolari. E isto se mantén igual, dos puntos máis para Scolari, que está dominando esa loita baixo os tabuleiros. 10 puntos arriba o Huber de Murcia, 59-69. E falta personal agora de Adolfo Fernández sobre Víctor Ángel. Restan 5 minutos e 48 segundos para chegar ao final do partido. Observaron a repetición da acción de Adolfo Fernández
sobre Vítor Anger. Lanzamiento de tiros libres para Anger. Erra primero de Les. Segunda posibilidad de Panamericano de Baladoiro, que ahora anota 21 puntos para Vítor Anger. 9 abajo Baladoiro. Jogando aquí Gazpón. Con la marca Escolari. Davalillo. Adolfo Fernández. Escolari. 7 segundos de posesión. Ahí está Escolari. Lanzamiento de Escolari. Convertido. Paco Solsona. 11 puntos arriba Hoover de Murcia. Cuando se habla. Vítor Anger. Nueva falta personal a cuarta de Adolfo Fernández. Atención al lanzamiento de Vítor Anger, convertido. Será una segunda oportunidad. Estamos a 5 minutos de final. Obradoiro perde por 10 puntos. 61-71. Vamos a ese rebote. Y ahora va a favorecer Obradoiro después de que tocase Miguel Abarca. Balón de Paco Sosa para Jordi Morella. Dos aula. Ahí está Paco Solsona. Valentín Baeza, pasos de Valentín Baeza. Saca de banda a Hoover de Murcia y está con Escolari. Vicky Abarca. Azcón. Lanzamiento de Azcón o rebote. Antes hubo falta personal de Adolfo Fernández, será quinta. Quinta falta personal de Adolfo Fernández, primero jugador eliminado en el partido. Volta a cancha Emilio Nicolau, cara de sorpresa. No jugador de Hoover de Murcia, que no se explica esa decisión de Salguero. Ahí tienen Emilio Nicolau, hombre que voltó a cancha. El lanzamiento de tiros libres para Valentín Baeza. Menos de 5 minutos, 4.35, 10 puntos abajo, Obradoiro de Santiago. Se quedó curto, era un maizum. O rebote para Davalillo, pelota para Kikazcón, ahí está Davalillo. Nicolau, con Miguel Abarca. Pide calma desde Obanco, Felipe Coello. Ahí tienen a Davalillo, a piques de perder. Recupera Obradoiro por mediación de Valentín Baeza. Jordi Morella para dos aulas. Mete a man Nicolau. Balón todavía para Obradoiro de Santiago. Sacando dos aulas para Solsona. Ahí está Morella. Dos aulas. Solsona. Valentín Baeza. Atención, Vítor Anger de tres. ¡Triple! De Vítor Anger. Se coloca 7 puntos Obradoiro. Restan 3 minutos 45 segundos. Atención aquí Cascón. Escolari. Déjame en Pago Solsona. Espera, pelota va a continuar en poder de Hoover de Murcia. Le quedan 13 segundos de posesión. Atención a Nicolau para Davalillo. Atención Miguel Abarca. 6 segundos. Ahí está Nicolau, lanzamiento de Nicolau. Rebote para Paco Dos Aula. Balón para Jordi Morella. A entrar los últimos 3 minutos de partido.
Ahí está Paco Dosaula. Con Víctor Ángel, lanzamiento de tres de Víctor Ángel. Rebote para Miguel Abarca. A pelota para aquí Cascón. JJ Davalillo. Ahí está Davalillo. No entró, rebote para los Aula. Pelota para Jordi Morella. Se va y Morella. Falta personal en ataque de Morella. Segunda falta personal de Jordi Morella. Hay cambio en las filas de Huber. Se retira Davalillo, entra Esteban Pérez. En Obradoiro se retira Valentín Baeza. Entra Chema Solsona. Ahí está aquí Cascón. 2 minutos y medio para final del partido. Nicolau, con Escolari, Azcón, Esteban Pérez, lanzamiento a reviravolta, hubo falta personal de Paco Solsona, a cuarta falta personal de Paco Solsona, ahí tenía repetición, el lanzamiento de tiros libres para Esteban Pérez. Primero lanzamiento que erra Esteban Pérez. En segunda posibilidad de para esta liga argentino de Juventud de Murcia. Ahora anotó 64-72. 2 minutos 20 segundos. Chema Solsona. Ahí está Paco. Balón interior para Dos Aula. Y hay falta personal de Escolari. Será cuarta también. Cuatro faltas también a cuenta de Rubén Antonio Escolari. O pívot, o xogador estranxeiro do Júber de Murcia. Dos Aula. Erro primeiro deles. Anotou agora Dos Aula. O marcador que queda con 65-72, 7 puntos abaixo aí do Obradoiro. 2 minutos para o final. Aí está Azcón. Esteban Pérez. Azcón de novo. Está conservando a pelota o Júber de Murcia. Atención. A xogada de Miguel Abarca. Hai falta personal de Paco de Chema Solsona. Este hombre que ven imaxe que se vai ter que retirar o banquiño. 5 persoais, Chema Solsona. Primeiro eliminado nas filas do Obradoiro. Chema Solsona sustituído por Valentín Baeza. Vai sacar desde a divisoria o Júber de Murcia por mediación de Emilio Nicolau. Ahí está Nicolau, balón para Miguel Abarca. Quique Azcón. Continúa Quique Azcón. 13 segundos de posesión de pelota. Ahí está Quique Azcón, 1 minuto 23 segundos. Rubén Escolari, perdió la pelota Rubén Escolari, balón para Obradoiro. Jordi Morella para Paco Solsona. Posiblemente intenta un triple. No. Juega para Víctor Ángel. Lanzamiento de Víctor Ángel. No entra. O rebote para el propio Ángel. Canasta de Víctor Ángel. 67-72. 5 puntos abajo. Obradoiro. Resta 1 minuto 3 segundos. Ahí está Picascón. O marcador que usted ya está sobreimpresionado en sus pantallas. En 53 segundos para final. Aguantando a posesión de pelota. Quique Azcón, marcado por Jordi Morella. Recupera Obradoiro, Paco Dos Aula. Con Jordi Morella, balón para Paco Solsona. Ahí está Paco Solsona, lanzamiento para Víctor Ángel. Falta personal de Esteban Pérez.
Quedan 37 segundos, tiempo muerto que solicita Felipe Coello. E haber lanzamientos de tiros libres para Víctor Anger. Más emoción imposible. A verdad que conta bastante amplia para el equipo de Felipe Coello, para el Juventud de Murcia, que está venciendo por 5 puntos de diferencia. 6-7, 7-2. E restan 37 segundos para conclusión de partido. O tiempo muerto que solicitó Felipe Coello. Ahí lo tengo. La van a jugar. Con equipo esta victoria importante, la de 5 jornada del Campeonato Nacional de Liga de Primera División. Vamos a ver si se consume un milagre. 37 segundos para la conclusión de partido, cuando menos dos posesiones de pelota, una para cada equipo. E mientras, lanzamientos de tiros libres para Víctor Anger. Ota, por no hacerlo así, Obradoiro. Van a lanzar, a intentar el lanzamiento exterior. Ahí está Víctor Anger. O palmeo de Valentín Baeza. 69-72, 30 segundos. 69-72, 3 puntos arriba, Juventud de Murcia. Ahí está Kika Spon, se fue de Jordi Morella. Rubén Escolari. Kika Spon de nuevo. 14 segundos. Prácticamente que a totalidad de la posesión para el Juventud de Murcia. Ahí está Mike Abarca, 7 segundos, 6. Ahí está pelota para Kika Spon. Va a perder el partido, perdió el partido. Obradoiro de Santiago. Victoria para el Juventud de Murcia, 69-72. Están se queixando los jugadores do Juventud de Murcia, perdón, do Obradoiro, de que hubo problemas, hubo irregularidades. La consumición de ese tiempo, restaban 37 segundos, sacó de banda Obradoiro, palmeó Valentín Baeza, restaban 32 segundos, totalizó a posesión de pelota o Juventud de Murcia. Victoria en definitiva para o Juventud. Obradoiro 69, Juventud de Murcia 72. Protestas do público airadas contra parella arbitral, contra decisión de Salguero e Guillén, e tamén contra mesa de cronometradores. As cousas quedaron así. O marcador quedou establecido en 69-72. E a segunda derrota no que vai de liga no pabellón de Santa Isabel, do Obradoiro de Santiago. Coas imaxes dos rostros dos xogadores do Obradoiro un tanto desolados por esta derrota, imos a colocar o epílogo a esta retransmisión que Televisión de Galicia lles ofreceu desde o pabellón dos deportes de Santa Isabel. Lembramos, Obradoiro 69, Juventud de Murcia 72. Muy buenas tardes.